Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta sexta edición de Respondiendo Preguntas y Tocando Canciones. Denme un segundito que comparto acá en Instagram para ver si se suma más gente. Igual no me sigue nadie en Instagram, así que tampoco se va a sumar mucho, pero bueno. Ya estamos en vivo en YouTube. ¿Cómo andan? Hola, Leonel, Agustín, Teresa, Joel. Joel siempre en los vivos. Cristian Capurelli, no conozco, che. Dice Francisco Alfonso. Con sabor a mí. Qué bien preguntado. No, Sapucay, nada, no se hace más infeliz hoy. No, no. Fallé como pseudo chaqueño, porque en realidad no soy, pero se podría decir que sí. Che, bueno. Bueno, nos ven desde Uruguay, Bolivia. Gracias, gente. Había una pregunta. Alguien preguntó si sé la. No sé si te. ¿Quién era el que dijo la tocadita, me parece? La de Horacio Venegas. Sí, lo tengo grabado. Si te referís a esa, está en el canal. Che. Me alegro, Joel. Te sirvan las transmisiones. Che. Tenía, digamos, pensado para esta transmisión porque no estoy transmitiendo directamente desde YouTube porque las otras veces transmitía con el Streamlabs, una plataforma donde bueno, con esa podía poner las pistas, digamos, y tocar sobre eso, y acá con YouTube no puedo. Así que a lo que voy es que quería hacer como una especie de clase grupal, que es algo que había dicho la última transmisión, digamos, que iba a empezar a dar clases así grupales por el hecho de que no tengo tiempo básicamente para dar así individuales, porque por ahí mucha gente quiere tomar clases, digamos, y no puedo dárselas, digamos. Y medio que la única que me queda es, bueno, aparte de los tutoriales de YouTube, es el tema de hacer clases grupales, digamos. Que justo, bueno, un par de personas más o menos estuvieron preguntando, pero quería en esta transmisión dar una especie de,
Sí, de clase grupal, digamos, como para que la persona que esté interesada se haga una idea de qué pueden llegar a más o menos a encontrar, ¿no? O sea, lo que voy a es que no voy a tocar tantas canciones, sino que me gustaría que esto sea más una especie de clase, digamos. Un ejemplo de lo que podríamos llegar a hacer en una clase grupal, ¿no? Obviamente que lo haría más organizado, ¿no? Ahora va a ser medio improvisado, digamos, con lo que ustedes más o menos vayan pidiendo en los comentarios. Pero le quería comentar que más o menos iba a tener esa onda, ¿no? Bueno, por ejemplo, Charlie acá pregunta sobre notas disminutivas, disminuidas, supongo que te referís. Bueno, vamos a arrancar por ahí. Bueno, a ver, sobre los acordes disminuidos, son por ahí menos usables, entre comillas, que los semidisminuidos. Digamos, porque no sé si te referís a disminuidos como ambos, digamos, los que tienen la séptima menor como la séptima mayor, o si te referís a los disminuidos completos. Porque, por ejemplo, los disminuidos completos, ¿a qué le llamo disminuidos completos? A los que tienen, digamos, primera, quinta disminuida, perdón, primera, tercera menor, quinta disminuida y séptima disminuida, ¿no? A eso los llamo disminuidos, que vienen a ser estos acordes, por ejemplo, o estos, o acá también. Bueno, a lo que voy es, ¿cómo se los puede usar más o menos de una forma sencilla, sin enroscarnos mucho? Básicamente para conectar de forma cromática dos acordes, por ejemplo. Dos acordes que estén, digamos, separados por un tono, ¿no? Por ejemplo, conectar un do con un re, que la diferencia es de un tono, do, re. O sea, por ejemplo, acá tenemos el do, y si vamos dos trastes, acá tenemos el re. Bueno, una forma es usarlos de forma para conectar cromáticamente, es decir, o sea, acá hago un do, digamos, y hago un do sostenido disminuido. Re. Lo mismo podría usarse, estoy en fa, fa sostenido, disminuido y sol, ¿no? Más o menos con esa, de esa forma es una, ¿no? Tipo, soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Esa es tipo una manera. Que es por ahí la que más yo suelo utilizar, digamos, yo no soy mucho de usar tantos los disminuidos, o sea, soy más de usar los semidisminuidos, porque básicamente son el segundo grado de un modo menor, por ejemplo, o el séptimo de un modo mayor, pero los disminuidos lo uso más en este contexto, no soy de usarlos tanto porque al tener una nota que se sale de la escala, digamos, hay que... O por lo menos yo creo que tengo que usarlos con más cautela, no usarlo tan a la ligera, porque es muy probable que suene mal si no está bien empleado. Mal, a ver, para mí, digamos, ¿no? O sea, siempre hablando en términos subjetivos en estas cosas, digamos. Después, esto fue de forma ascendente, pero también puede ser de forma descendente. Tipo, por ejemplo... Bueno, un tema no es de folclore, digamos, pero funca. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino. O el estribillo. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Ahí lo usé de forma descendente. Lo usé para conectar el do sostenido menor con el si menor, ¿no? O sea, porque también se puede hacer. No es lo que generalmente se hace.
Pero también, como le digo, se puede usar eso. En vez de hacer el, digamos, hacemos do sostenido menor, en vez de hacer el do menor, hacemos un do disminuido y si menor, ¿no? Sería. También podría ser, digamos, en este caso estamos como pensándolo desde conectar tónica con tónica. O sea, conectamos con el bajo en do, ¿no? Un do sostenido y un re con bajo en re, digamos, ¿no? En su fundamental. Lo mismo acá, o sea, hicimos do sostenido menor, el bajo acá, el acorde disminuido y si menor, todo natural, digamos, ¿no? Pero también se pueden conectar lo que vendrían a ser las, digamos, otras notas del acorde, no necesariamente la tónica, ¿no? La tónica, por ahí para los que no lo sepan, es si estamos en do, la tónica es do, digamos. Si estamos en re, es re. Ahí no hay mucha ciencia, si se quiere. Bueno, a lo que iba es que... Yo la vi florecer como un lino de un campo argentino maduro de sol. Si pudiera llegar a entender... Tipo, esta la parte de flor de lino, donde... El arreglo es este, ¿no? Cuando dice, si pudiera llegar a entender, ta, 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 el amor. Bueno, ¿qué es lo que hice acá? Hice un la, un do disminuido y si menor. Pero, digamos, también lo podemos ver desde este punto de vista. Digamos, un la mayor, fíjense que la tercera es do sostenido. Y nosotros podemos ver como que estamos haciendo un descenso cromático desde el do sostenido hacia el si, pero no desde un do sostenido menor, sino desde la tercera de la mayor. O sea, desde un la mayor con bajo en do sostenido, más o menos, ¿no? Sería, por ejemplo, si pudiera llegar a entender a tu lado, tarán, amor, ¿no? Esa, digamos, también sería como otra manera también de usarlo, ¿no? Sería lo mismo que hicimos acá, básicamente, pero sobre un do sostenido que no es la tónica, sino la tercera del la mayor. Espero, digamos, no ser muy engorroso con esto, pero obviamente que en una clase grupal yo no voy a arrancar de una así con esto, sino que primero voy a ver bien en qué nivel de conocimiento armónico o teórico, ¿no?, tienen los alumnos para más o menos armar la clase en base a eso, ¿no? O si no directamente decir, bueno, en esta clase vamos a ver cosas básicas, digamos, de armonía, vamos a ver cómo se forman los acordes, qué son las escalas, qué son los acordes disminuidos, qué sé yo, cosas así bien básicas, digamos, y cosa de que más o menos no ver cosas que tal vez no sepan, ¿no? O sea, no, si no saben que son acordes disminuidos, no voy a arrancar a decir, bueno, los acordes disminuidos se usan así o asá, porque, bueno, por lo que acabo de decir, ¿no? Pero, bueno, lo que voy es que ese es un contexto, ¿no? Más o menos un par de contextos en donde aplicar el acorde disminuido. Obviamente hay más. El tema es que yo tal vez no los manejo tanto por el momento, digamos, porque para los estilos musicales que toco no son tan requeridos, ¿no? O sea, si fuera jazzero, ponele, tendría mucho más recursos para utilizarlos, ¿no? Pero bueno, lo uso más o menos lo justo y lo necesario para no irme muy al carajo, digamos, en el folclore, ¿no? Pero, bueno, no me acuerdo quién preguntó, pero espero se haya entendido. Bueno, más o menos con esta impronta suelo dar las clases, ¿no? Para que se hagan una idea los que estén queriendo más o menos sumarse, esa onda tendría, ¿no? Viendo algunas cosas, digamos, teórica, pero también siempre viendo con algo práctico, ¿no? Como para que tratar de que se entienda en la práctica lo máximo posible y que no quede únicamente en el papel, ¿no? O sea, bueno, si quiere alguien decir algo. Misa Méndez. Me suena el nombre, Misa Méndez. Y, digamos, si no tenés nada de teoría, lo que te recomendaría es escala mayor y escala menor, básico, digamos, cómo se forman los acordes, y nada más, o sea, esas tres cosas, que en realidad vendría a ser dos, o sea, el tema de la escala, de la tonalidad, digamos, que o es mayor o es menor, o sea, hay más modos, pero no se usan tanto, o sea, mayor y menor, y con eso más o menos que
tenés para rato. ¿Y cómo se forman los acordes? Con esas dos cosas ya vas a tener herramientas para entender gran mayoría de las cosas. Por lo menos de la forma que yo explico, con eso vas a entender casi todo, digamos. Que tengo dos tutoriales sobre eso, que si te interesa podés verlos, digamos, y vas a entender más o menos a qué me refiero, ¿no? Gracias, Henry. Fer Iturralde también. Nacho Rodríguez, ¿cómo andás, Nacho? Un alumno de las clases online. ¿Conoces el Fishman Blend y el Lysis? ¿Cuál es mejor? Sí, tuve el Fishman Blend. Creo que era uno trucho porque acoplaba dos manos. Pero... y el Lysis también, en un guitarra Córdoba, que todavía la tengo. ¿Cuál es mejor? El tema es que el Fishman Blend tiene más cosas, o sea, tiene más parámetros de ecualización, tiene graves, medios, agudos. Hay uno que tenía el potenciómetro de brillo también. Tenés cuatro bandas, el Lysis tiene dos. El Blend tiene dos micrófonos, tiene el piezoeléctrico y tiene el aéreo, que para tomar el sonido de la caja. Además vos podés mezclar, digamos, ese sonido, podés usar, qué sé yo, todo el piezoeléctrico, todo el micrófono aéreo, la mitad, vos con una perillita lo vas regulando, digamos. Y el Lysis no, tiene el piezoeléctrico y nada más. Se podría decir que el Fishman Blend es mejor, ¿no? Suponiendo que sea original, porque hay muchos que son truchos que... como te digo, a mí me tocó uno que me acoplaba a dos manos. Pero el Blend se podría decir que es mejor, digamos. Omar. El típico que llena el chat con los pedidos. Pachimiño, míralo ahí. ¿Qué haces, Pachi? Recién te veo ahí. Qué grande, ¿eh? El Pachi de Kitilipi. El correntino, diría el regalo. Eduardo, ¿qué haces, Edu? ¿Cómo andás? El primer alumno que tuve de clases online desde Uruguay. Che. Bien, Pachi, bien, bien. ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Cómo va la música? Che, bueno. Mira, Pipi Sanz también. Están todos los amigos acá conectados. Qué grande, Pipi. Tremendo músico de acá de Charata. Che, bueno. Bueno, acá pidió alguien anaranjado. No sé si para que lo toque, para que lo enseñe, no sé. Pero bueno, vamos a seguir con esta cuestión de para que vean cómo tengo pensado armar las clases grupales. Pero bueno, vamos a ver un tema como ejemplo, ya que estamos ahí anaranjado. Un lindo tema para que tengamos como ejemplo, ¿no? Bueno, el tema está en la menor. Ya con esto es muy importante, el tema de la tonalidad en la que estamos. De la forma que yo veo la enseñanza, digamos, de canciones, o en general, esto es como que parte todo de acá, o sea, si, para entender lo que tocamos, ¿no? Porque yo le puedo decir, bueno, hacemos la, hacemos re, hacemos sol, pero no hay ningún contexto ahí, o sea, ahí es como que tocamos porque suena y listo. Que no está mal, pero a lo que voy es que... mi forma de explicar parte siempre de la tonalidad. Bueno, estamos en la menor. Ya tenemos que ponernos el chip. La menor, modo menor. O sea, tenemos que visualizar la escala en la que estamos. Estamos en la menor. Tenemos, en este caso es fácil, digamos, porque no tenemos ninguna alteración. Tenemos todas notas naturales. O sea, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Por eso es muy importante que, bueno, si uno sabe cuál es la tonalidad, todo eso... pero saber dónde están, digamos, saber en dónde encontrar esas notas en la guitarra, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que tenemos que saber la tonalidad? Porque todo va a girar en torno a eso, a esta escala, porque la melodía se va a mover por esta escala, el punteo que vamos a hacer se va a mover por la escala, los arreglos, prácticamente todo se va a mover por ahí. Después, bueno, dependiendo el contexto que tengamos, podemos tener ciertas excepciones o ciertas cosas que se salgan de la... no de la tonalidad, sino que se salgan de...
de la escala, ¿no? Que por ahí vamos a ver una nota que no esté en la escala y uno dice, che, pero al final, ¿qué onda? Estamos en la menor y tuvimos una nota que no estaba. Pero bueno, siempre, generalmente tiene siempre una, bah, siempre tiene una lógica, ¿no? Por lo que se lo puede entender. Pero bueno, cuestión de que estamos en la menor, por ende, nos vamos a mover con acordes de esta tonalidad, con acordes que vamos a formar con la escala de esta tonalidad, donde vamos a tener, básicamente, se lo resumo un poco, vamos a tener primer grado menor, segundo semidisminuido o disminuido, que sería este si menor séptima bemol quinta, un do mayor, un re menor, un mi menor, pero que ahora vamos a ver que lo vamos a tener como mi mayor 7 o mi 7, fa mayor y sol, ¿no? O sea, primero menor, segundo disminuido, tercero mayor, cuarto menor, quinto menor, sexto mayor y séptimo mayor. Esos son los acordes que muy probablemente vayamos a tener, casi en un 90% vamos a tener los acordes de esa tonalidad. Ahora, recién vimos que el quinto grado es mi menor, pero ¿qué pasa? Suena, o en la práctica vamos a tener un mi 7, o sea, vamos a tener este acorde. Fíjense que todas las chacareras, todas las zambas terminan, por ejemplo, si estamos en la menor, mi 7 y cierra la menor. Si es folclore, muy probablemente termine así. Pero bueno, este quinto grado se lo mayoriza y se le agrega la séptima para simplemente para que tenga una tensión que te lleva al la menor de vuelta. Porque ¿qué pasa? El mi menor no tiene una tensión que te lleva al la menor. O sea, el mi menor, vos tocas un mi menor, puede ir a cualquier acorde, puede ir a un fa, puede venir cualquier cosa. Ahora, vos tocas un mi 7, no es que sí o sí vas a un la menor, sino que tenés una tensión que te está pidiendo ir acá. Después vos podés elegir si querés ir o no, o sea. Pero tenés estas dos notas que están pidiendo hacer esto, ¿no? O sea, tenés estas sensibles, se le llama, que quiero resolver acá. Bueno, a lo que voy es que en la práctica, si bien en la teoría es mi menor, si hacemos folclore va a ser mi 7. Es un 99,9%, estoy seguro que vamos a tener un mi 7. Aunque hay, digamos, ocasiones en que no tenemos, o sea, ese quinto mayor, muchas veces, tipo como en Samba para Olvidar, tenemos los dos, o sea, tenemos un mi menor y un mi 7, o sea. Pero son pocos los casos que tenemos este quinto menor, no es tan habitual. En el folclore estoy hablando, después en la música tonal, digamos, es súper común, ¿no? Pero a lo que voy es que en el folclore no tanto. Bueno, ya dimos una pequeña síntesis de la parte de la tonalidad de esta samba. Ya, todavía no empezamos a ver nada. Pero bueno, es muy importante que tengamos eso en claro. Bueno, ya que vimos eso, ¿cómo arranca el tema? Ahora yo con los acordes me los voy a referir por grados. O sea, cuando digo primer grado, es la menor. Si digo cuarto grado, contamos desde la, si, do, re, ¿no? Sería un re menor. Si digo quinto grado, la, si, do, re, mi, ¿no? Y bueno, y así. Contamos desde la tónica siempre. ¿Qué cámaras transmito en vivo? Dice Julián. Una Red Dragon Hitman, una cosa así, pero no me acuerdo el modelo. Che, bueno. Cuestión de que esta samba, bueno, estamos en la menor, arrancamos. No te vayas de mi lado. Primer grado, digamos. Tengo el corazón mojado. Cuarto, ¿no? El re menor. De tanto pensarte. Séptimo, que es el sol mayor. Dulce amor. Tercero. Tercer grado. Fíjense que ahí cumplimos, nos movimos todo por los acordes de la tonalidad que les mostré recién, de esos 7 acordes. Nos movimos únicamente por ahí. No hubo nada del otro mundo en ese sentido. A lo que voy es que cuando nosotros sabemos esto, nosotros nos grabamos bien todas estas cosas, las memorizamos. Después, cuando aprendamos un tema que esté en la menor, ya de antemano, por más que no conozcamos el tema, ya vamos a saber qué es lo que probablemente vayamos a tener. Obviamente que sobre eso tenés muchísimas combinaciones, muchísimas cosas, pero
ayuda bastante, digamos, poder entender esto, saber más o menos para qué lugar disparar y a medida que uno le va agarrando la mano, mejora un poco esta habilidad. Bueno, cuestión aquí vamos. Trápsate, dulce amor. Se desprenden de mis ojos. Bueno, quedamos en el do. Después hacemos un sexto, que es el fa, para ir al quinto, que habíamos visto, que este dominante se llama esto, ¿no? Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de adiós. Ahora volvemos al sexto, al fa. Y al abismo. Ahora vamos al cuarto grado. Siempre grito que te quiero yo. Ahora, fíjense, tenemos un re. Ahora tenemos un si7 y luego el mi7. ¿Qué pasa? Para los que habrán prestado atención, el segundo grado era este. No era este. ¿Pero por qué aparece este? O sea, ¿por qué aparece un si mayor 7? Digamos, ¿por qué este acorde no corresponde a la menor? Vamos a empezar por ahí. Porque primero, para esto tenemos que saber cómo se forman los acordes, ¿no? Dentro de un si mayor tenemos primero la tercera, si, do, re, sostenido. Un re sostenido tenemos. Para que el si sea mayor tenemos que tener un re sostenido. Bueno, lo que pasa es que no está en la escala, o sea, este re mayor, este re sostenido. Porque lo que sería el re es natural, se podría decir en la escala de la menor, ¿no? Ahora, también tenemos un fa sostenido. Un fa sostenido que también está fuera de la escala, porque en realidad es fa natural, no es fa sostenido. O sea, el sexto grado. Aunque acá pasa algo, digamos, con el tema del mi7 también. El mi7, si prestan atención, tenemos un sol sostenido, que tampoco está en la escala de la menor. ¿Pero qué pasa? El fa y el sol son el sexto y el séptimo grado, digamos, de la escala de la menor en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Son grados móviles, se le llama eso. Son grados que se pueden mover, digamos. O sea que vos lo podés mover de forma ascendente. O sea, vos podés tener un fa sostenido y un sol sostenido. Obviamente que depende mucho de qué acorde, depende mucho que haga la melodía. O sea, tiene como un contexto, no es que se lo manda así porque sí, ¿no? Generalmente cuando suena el dominante, como que se activan, entre comillas, los grados móviles. Fíjense, que suena el dominante y si voy al la menor, por ejemplo, puedo hacer esto. ¿Qué hice ahí? Mi, fa sostenido, sol sostenido y la. Pero bueno, me embolé bastante con esto. Volvamos al si7. Bueno, vimos que tenemos dos notas del acorde que no están en la tonalidad, o sea, en la escala de la tonalidad, el re sostenido y el fa sostenido. Después, bueno, el si está bien y el la está, o sea. Pero bueno, ¿qué pasa? Acá hacemos este si7, este segundo grado, mayor séptima, como dice Eduardo Miranda, como dominante secundario, como un dominante del mi7. A ver, ¿qué son los dominantes? Vamos a empezar por ahí. Los dominantes son acordes mayores con séptima. O sea, son acordes mayores con séptima menor. Porque si no serían más 7 si tiene séptima mayor. Acordes mayores con séptima menor. Ahora, ¿qué función cumplen? Más o menos para decirlo medio en criollo. Tienen una tensión que te lleva al cuarto grado que le sigue ese acorde. Ascendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en mi7. El cuarto grado que le sigue es mi, fa, sol, la, ¿no? Estamos ahí. Ahora, el si7 lo que viene a hacer es básicamente lo mismo. Nos lleva al cuarto grado que le sigue. Si, do, re, mi, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que este si7 aparece para ir al mi. Más o menos para que se entienda, ¿no? Igual, dentro del modo menor, o por lo menos en el folclore, es muy habitual esto, que el segundo grado sea un dominante secundario, ¿no? Es muy habitual. Ahora les voy a dar otro ejemplo, pero es muy común. Cuestión, bueno, ahí más o menos se explica por qué aparece este si7. Entonces, que te quiero yo. Re menor, si7, dominante secundario del mi7, que a su vez es un dominante de la menor. Entonces, te grito que te quiero yo. La,
tarde sobre el cielo. Volvemos al cuarto. La tarde. Quinto. Primero. Me enciende su color. Ahora va segundo. Ya tengo anaranjado el corazón. Ahora sí es el segundo verdadero. El sí semidisminuido. Segundo grado. Dominante. Corazón. Esto es algo que se usa mucho, esta progresión. Acorde semidisminuido, dominante, acorde menor. Porque esto también es muy habitual en otros, digamos, lugares, ¿no? Corazón. El tan común dominante para arrancar la otra estrofa. Y bueno, repetimos, ¿no? Bueno, ahora ya que vimos lo que vienen a ser los acordes, porque la segunda repite, vamos a ver alguna cosa más relacionada a los arreglos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en las clases grupales que vaya a hacer, si vemos canciones o vemos ejemplos, las vamos a ver de esta manera. O sea, no vamos a ver únicamente, bueno, lleva este acorde, dedo uno tal, y listo. No, sino que vamos a verlo de esta manera. No es que esté mal verlo de la otra, ¿no? Sino que el que quiera tomar clases vaya sabiendo que va a ser de esta manera, ¿no? O sea, siempre viéndolo desde el punto de vista de la tonalidad, digamos. Bueno, ahora, las variantes armónicas para el rajido, ¿no? Corazón, a veces la ternura. Me gusta usar mucho lo que son las inversiones de los acordes, ¿no? Más que nada la primera inversión y la segunda depende del acorde, pero más que nada la primera. A ver, ¿qué es la primera inversión? O las inversiones, ¿qué son? Para los que no sepan. Básicamente son hacer el acorde, pero con el bajo en otra nota del mismo acorde, ¿no? De su tríada. Porque, digamos, tenemos que partir de la premisa que los acordes se forman por tres o más notas. Tónica, tercera y quinta. Después, bueno, si es un acorde con séptima, bueno, tiene la séptima, etc. Ahora, principalmente con estos tres acordes. Ahora, estas tres notas. Cuando está con el bajo en la tercera, se le dice primera inversión. Cuando está con bajo en la quinta, se le dice segunda. Y cuando está con bajo en la séptima, se le dice tercera, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en la menor. ¿Cuál es la primera inversión de la menor? La, si, do, ¿no? O sea, la primera inversión es con bajo en la tercera. La, si, do. La segunda inversión es con bajo en la quinta. La, si, do, re, mi. Y la tercera inversión sería con bajo en la séptima. La, si, do, re, mi, fa, sol, ¿no? Con bajo en sol. Pero para usar la tercera inversión tiene que ser un la 7, digamos. O un la menor 7. Tiene que tener el sol, digamos, dentro de las notas. Porque si no, no entraría, digamos. Como les dije, tiene que ser notas del acorde. Bueno, ahora, digamos, o sea, si bien nosotros cuando rajeamos tocamos desde la sexta, ¿no? O sea, tocamos todas las cuerdas. Pero ¿qué pasa? Uno puede decir, che, pero vos estás tocando la sexta es un mi, es la quinta. Estás tocando, por más que vos pongas el meñique acá en el do, estás haciendo un la en segunda inversión, o sea, con bajo en la quinta, en el mi. La, si, do, re, mi. Pero, y sí, tendría razón, pero ¿qué pasa en la guitarra, en los rasguidos? No es como con el piano, digamos, que si vos con el piano vos haces un bajo en la, se va a sentir que estás haciendo el bajo en la, digamos. En cambio, la guitarra no se nota tanto, por una cuestión tímbrica del instrumento, no sé a qué se deberá más concretamente, pero no se lo siente. Se siente más el do, si yo hago esto, se siente más el do que el mi. Y lo mismo si hago esto, no se lo siente tanto, o sea. Pero bueno, más o menos esto viene a ser la cosa de las inversiones, más o menos para que se entienda. Ahora, como les dije, la menor con bajo en do, primera inversión. A mí me gusta usar mucho cuando estoy rasgueando esta inversión, ¿no? Generalmente queda bien, siempre queda bien, se podría decir, para rasguear, es más cuestión de gusto, ¿no? Porque como le digo, es más para darle colorcito, no es que tenga una función concreta, no es como con el piano. Vos si en el piano haces un la con bajo en do, se va a notar mucho y tiene que haber, digamos, una razón de que vaya ese do ahí, porque si no, no es que va a estar mal, sino que, bueno, hay toda una cuestión ahí que no me voy a alargar mucho. Pero bueno, cuestión que
tenemos este la, mira. A veces la ternura, de a ratos la locura. Acá, ¿qué pasa? Hacemos un re menor, pero con bajo en fa. Re, mi, fa. Bajo en la tercera, es decir, primera inversión. Es el mismo recurso que usé acá, lo usé acá. Ahora, por una cuestión de practicidad, de comodidad, yo dejo la primera al aire. En vez de hacer el fa acá, lo dejo al aire acá. Ahora, lo que sucede es que este mi no forma parte del re, ¿no? ¿Por qué? O sea, dijimos, se forma por tónica, tercera y quinta. Ahora, el mi es re, es la segunda, o sea, nada que ver. Pero vendría a ser una novena, se podría decir, ¿no? O sea, como es un mi agudo, o sea, no, no molesta. O sea, fíjense que no suena tan mal, o sea, se nota. Hay algo raro, ¿no? Entre comillas, hay algo, una sonoridad diferente, pero que no, no suena mal, o sea. Y menos con los rasguidos. Con el rasguido muchas veces, por ahí, pasan desapercibidas estas cuestiones, ¿no? A no ser que sea una disonancia muy notoria, ¿no? Pero bueno, cuestión de que nos queda un re novena o un re menor ad 9 con bajo en fa, ¿no? ¿Por qué uso esta variante? Porque en realidad, si ustedes cuando hacen un re menor, fíjense que si nosotros tocamos la sexta, estamos tocando un mi. ¿Y qué pasa? Si bien no es una nota del acorde, pero nosotros cuando hacemos esto, estamos tocando el mi al aire acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Este es un mi grave. Es un mi 1, creo que se le dice. O era mi 2, no me acuerdo. Pero bueno, a lo que voy es que es un mi grave. Y las disonancias en notas graves, ahí sí se notan. No es lo mismo hacer esto que hacer esto. Fíjense la diferencia que hay en hacer esto que hacer esto. En ambas cuerdas estoy tocando re, mi y acá también, ¿no? Bueno, a lo que voy es que en las cuerdas graves la disonancia es mucho mayor, por lo que yo en lo personal nunca, si hago un re, no toco la sexta. O sea, si igual, medio que no se nota, pero suena algo raro, fíjense. ¿Me explico? Entonces, bueno, para rasguear, esto es algo que yo hago siempre, uso este re, digamos, y a la mierda, para poder complementar ese, o poder sustituir este mi acá, digamos, hago el fa y chau, chau. Entonces, a veces la ternura, de ratos la locura, pero siempre yo pensando en vos. Después, cuando va el sol, a mí me encanta usar esta variante, que se la choreé a Germán Calver, un músico de acá de Charata, que siempre usaba este acorde, y me encantaba, digamos, siempre lo miraba hasta que pude entender qué era lo que hacía, digamos, y se lo afané y siempre lo uso. Bueno, cuestión de que esto es un, bueno, es un sol, ¿no? O sea, es el séptimo grado, pero que le agregamos la sexta y la novena. O mejor dicho, la novena y la oncena, ¿no? Sí, más concreta, porque creo que eso sería lo correcto. Pero igual es una cuestión más teórica, no es tan práctica. Ahora, como les dije, es un sol que le agregamos la sexta y la novena. Porque si contamos, ¿cuál es la sexta? Estamos en sol, ¿no? ¿Cuál es la sexta? Nos ponemos a contar. Sol, la, si, do, re es la quinta y mi es la sexta. O la oncena, si seguimos contando, ¿no? O sea, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Ah, no, perdón, no sería la... No es la oncena. Mala mía, mala mía. Que vendría a ser una trecena, es trecena. Pero bueno, vamos a contarlo con sexta para que se entienda. Ahora, como dijimos, la sexta es sol, la, si, do, re, mi. Es un mi. O sea, es un sol al que le agregamos el mi. ¿Dónde está el mi? Acá dejo la primera al aire. Entonces, ahí tenemos un... la sexta, ¿no? O sea, y la novena, que la novena es un la, o sea, si contamos 9 notas desde el sol, llegamos a un la. O también la segunda nota, sol, la, es la novena también, que la hacemos acá, ¿no? Porque fíjense que acá estamos haciendo un sol, la tónica, un si, la tercera, un re, la quinta, acá tenemos la tríada, el la, que es la novena, el re, que es la quinta, otra vez acá, y el mi, que es la
sexta o la trecena, ¿no? Como quieran. Claro, como dice Eduardo, novena, trecena, sería como lo correcto. Bueno, cuestión de que muchas veces uso, me gusta usar este sol, digamos, para la base o para los arpegios, ¿no? Sí, casi siempre. Como le digo, esto es una cuestión de que ustedes lo prueben, digamos, y se fijen qué es lo que, si les gusta, cómo queda, ¿no? O sea, pero bueno, cuestión de que generalmente queda bien. Entonces, la locura, pero siempre yo pensando en vos. Después, cuando va al do mayor, uso este do, digamos, con el bajo en sol, ¿no? O do en segunda inversión, porque como habíamos dicho, la segunda inversión, inversión es con bajo en la quinta. Do, re, mi, fa, sol, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Me gusta hacerlo así, porque también se lo puede hacer así. Que sería como una especie de do en primera inversión, ¿no? Porque es con bajo en mi. Pero como digo, no se lo siente tanto, se siente más esto que esto. Pero bueno, cuestión de que yo uso este, ¿no? Entonces, a veces la ternura, de ratos la locura, pero siempre yo pensando en vos. El fa, bueno, en el fa no hago ninguna inversión, ¿no? En este caso, se puede hacer, sí, pero no en este caso. Lo que hago es, hago el fa, pero sin cejilla. O sea, dejo la primera y segunda al aire. Por una cuestión de practicidad y porque le da un colorcito bastante particular, bien flamenco, digamos. Le da un colorcito lindo. ¿Qué viene a ser esto? Es como un fa más 7 por el mi, con, digamos, esto sería una cuarta disminuida. Ah, no, no, pará. Una cuarta aumentada. No importa, lo que voy a es que le agregamos un si, le agregamos un mi. Lo importante es que dejamos estas dos cuerdas al aire, ¿no? O sea, pero siempre yo pensando en vos, ¿no? Le da como un colorcito lindo, ¿no? Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de Dios. Bueno, ahora, digamos, suena el mi 7 y yo lo que hago es que el cuarto movimiento del rugido, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, en el quinto movimiento, en vez de hacerlo en el mi otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué vendría a ser? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, en la quinta corchea, si se quiere. Marco la primera inversión. Es decir, hago el mi 7 con bajo en sol sostenido, que sería esto, ¿no? Fíjense, acá está el sol sostenido, acá está el re, acá está el si, acá está el re otra vez y acá está el mi, ¿no? Se desprenden de mis ojos. Le hago como un slide del fa sostenido al sol y marco bajo y después las cuerdas agudas, ¿no? Unas lágrimas de Dios. Y por ahí, digamos, cuando voy a rasguear un tiempo completo, ponerle el fa. No me gusta hacerlo así. Me gusta usarlo como acorde de paso, ¿viste? Tipo, se desprenden de mis ojos unas lágrimas de adiós. Y ahí lo dejo normal, ¿no? Y ahora, y al abismo siempre grito que te quiero yo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hice ahí? ¿Se acuerdan que iba primero, segundo efectivo, que primero, cuarto, perdón, cuarto, re menor, segundo efectivo, o si 7, quinto, ¿no? ¿Qué es lo que hice recién? Re menor, común, ¿no? Marco otra vez el re como una especie de bordoneo. ¿Qué es lo que hice ahí? Re sostenido. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente es el si 7, pero con bajo acá en la cuarta cuerda, que viene a ser el re sostenido. ¿Qué es el re sostenido? Si, do, re, la tercera. Es un si 7 con bajo en la tercera, ¿no? En primera inversión, ¿no? Fíjense que siempre es medio que ronda medio por ahí nomás. Por ahí ven que yo uso muchas cosas raras acá. Pero fíjense que el recurso es el mismo, ¿no? Primera, segunda inversión y nada más. O sea, no es
es menos de lo que aparento, digamos. O sea, no soy tan grosso como por ahí algunos piensan, digamos. Entonces, hace el re menor, el re con, en segunda inversión, digamos. Que te quiero yo. Y después vamos al mi. Igual me gusta usar esto para hacer este cromatismo, que te da esta tensión para querer ir al mi. Que lo podemos resolver o no. O ir directamente. Que también queda bien como quieran, ¿no? Yo al abismo siempre grito que te quiero yo. Aunque en realidad, en la práctica, yo acá siempre mando un disminuido. Como había preguntado hoy alguien sobre los disminuidos. A ver, ¿qué contexto le doy acá? Fíjense que, a ver, en realidad estoy reemplazando el Si7, más que otra cosa. Estoy reemplazando. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Estoy conectando el Re mayor, el Re menor, digamos, con el Mi7. Estoy haciendo lo mismo que habíamos visto hoy. O sea, conectar dos notas que están separadas por un tono. O dos notas conjuntas o seguidas, si se quiere. Hoy vimos el Do que va al Re, ¿no? O el Do que hace este y va al Re. O el Fa que hace este y va al Sol. O el Do sostenido menor que hacía este y va al Si menor. O este La con bajo en Do sostenido que hacía este y va al Si menor. Bueno, fíjense que, digamos, ahora lo que vamos a hacer es conectar el Re con el Mi. O sea, acá no se lo aprecia visualmente, pero básicamente es hacer esto. Si menor. Mi7. Es eso. Fíjense que en este caso, la diferencia de los ejemplos anteriores, nosotros conectábamos, qué sé yo, acorde mayor con acorde mayor, menor con menor. Bueno, acá es un menor con un mayor. O sea. Pero fíjense que la idea es la misma, digamos, de conectar cromáticamente dos acordes. Y la nota del medio es la que hacemos disminuida, ¿no? O el acorde del medio, perdón, la nota del medio lo hacemos un acorde disminuido. Creo que se entiende. Bueno, hacemos re menor y trax. Sí, José, soy de Charata. Digamos, vivo en Charata. No sé si soy de Charata, porque yo nací en Buenos Aires, viví hasta los 11 años ahí. Y desde los 11 años vivo acá, hasta mi edad que tengo 22, digamos. O sea, es como que soy de los dos lados, si se quiere. Pero vivo en Charata. Gino de Micheli, anaranjado, la samba de los changos. Franco Barrio Nuevo y los changos. ¿Qué le iba a decir? Bueno, cuestión de que estábamos acá en este re menor, que hacíamos este acorde disminuido para conectar con el Mi7. Ahora, bueno, ya que estamos, le comento. Los disminuidos tienen una particularidad que, si esto lo movemos, digamos, cuatro trastes para adelante, se repite el acorde disminuido. Por ejemplo, hacemos esto, traste 1. Si nos vamos al 4, sigue siendo el mismo acorde. Hacemos 4 más. Fíjense que suena como que suena lo mismo, ¿no? O sea, si bien es como otra altura, pero fíjense que si yo voy subiendo, siempre suena bien. O sea, subiendo de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, digamos, yo lo subo 1, 2, 3, 4 trastes, digamos, tenemos las mismas notas. O sea, les muestro una vez nomás. Pero fíjense, acá estoy haciendo re sostenido, la, do, fa. ¿Acá qué estoy haciendo? O sea, re sostenido, la, do, fa sostenido. ¿Qué estoy haciendo acá? Fa sostenido, do, re sostenido, la. Es como que están las notas dadas vuelta, pero son las mismas. ¿A qué voy con esto? Es que, digamos, yo cuando toco siempre este tema con el Rayo, con Rashid Apud. Los que no lo conozcan, en el canal tengo un par de videos con él, un cantor de acá. Siempre cuando toco, digamos, con él estos temas, siempre hago esto, o sea. Y al abismo siempre grito que te quiero yo. Digamos, le hago rápido. Como es el mismo acorde, lo subo, digamos,
una tercera menor arriba vendría a ser. Y al abismo siempre grito que te quiero yo. La tarde. Bueno, después de hacer este Mi 7, vamos a apurar un poquito, porque estoy hace una hora con este tema. La tarde. Perdón. Te grito que te quiero yo. La 7, ¿no? O sea, claro, como dice Eduardo, en los disminuidos. Tónicas, porque todas tienen esa relación de tercera menor, digamos. ¿Qué iba a decir? Ah, después de esto. ¿Qué te quiero yo? La 7, la mayor 7, o la mayor con séptima menor, y vamos al re. Bueno, ¿qué pasó acá? Tenemos un La 7, pero no era que estábamos en La menor, ¿por qué hay un La 7 acá? Un La mayor encima, ¿no? O sea, ¿qué onda? Bueno, el tema es que. Acá pasa lo mismo que pasaba con el Si7, con el Mi7. Es un dominante secundario, ¿no? O digamos, el Mi7 no es un dominante secundario, ¿no? Pero digamos, la idea o el recurso es el mismo. Hacer un acorde mayor con séptima menor que te lleva al cuarto grado que le sigue. La, Si, Do, Re, ¿no? Cuarto grado. Y fíjense que, digamos, se mayoriza el La menor, digamos, la tónica, y se le agrega la séptima para resolver a este Re menor, para darle más tensión para ir al Re, porque tranquilamente ese La 7 se puede omitir, uno puede hacer y al abismo siempre grito que y al abismo siempre grito que te quiero yo. Tará, 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 tará. Lo puedo omitir si quiero, pero digamos, a mí me gusta usarlo, digamos, yo mientras más acorde tenga, más me gusta, digamos. Soy como muy ensuciador de armonías. Entonces, cuestión de que va este La 7, ahora, sobre este La 7 podemos hacer un montón de cosas. Bueno, no sé si tantas, pero a lo que voy es que podemos hacer... ¿Qué te quiero yo? La tarde sobre el cielo. Lo que dice. Sobre el cielo. Te tira de color. Bueno, ahora. ¿Qué hice acá? O sea, ¿qué te quiero yo? La tarde sobre el cielo. Básicamente hice un La 7 con bajo en do sostenido. Digamos, en su tercera. Un La 7 en primera inversión. Es como cuando hacíamos el Mi 7 acá, que hacíamos esto. Es lo mismo, pero en La 7. Vendría a ser como si fuera un do sostenido disminuido, pero en vez de hacerlo así bemol hacemos el la, por eso es como que hay que estirarle un poco el índice para atrás, ¿viste? Esa es una opción, ¿no? O sea, ¿qué te quiero yo? Y digamos, cuando hago este acorde, que como le digo, no es mucha ciencia, es simplemente la 7 primera inversión, no es nada disminuido, nada aumentado, nada extraño, digamos. Después me gusta usar, cuando va el Re menor, me gusta usar este. Esto es un Re menor séptima, digamos, nada más. Lo mismo que lo anterior, no es nada raro. A lo que voy es que, bueno, esto es un Re menor. Digamos, todas estas variantes armónicas que estamos viendo, yo las mostré en un... Son 4 videos. Creo que es cómo armonizar acordes, un título medio pretencioso, así puse... que pueden verlo, digamos, en ese caso no doy un contexto como acá, sino que por ahí simplemente digo, bueno, tenemos un Re menor, podemos usar este, podemos usar tal, pascual, etc. Por ahí les puede servir, o sea, por ahí tener el acorde y después ver cómo ustedes lo quieren usar, ¿no? O sea, les recomiendo que lo vean para el que quiera sumar más acordes a su repertorio armónico, ¿no? Bueno, cuestión de que tenemos esta opción para el La 7, pero como habíamos dicho hoy, también el acorde, teníamos la primera inversión que era esta, la segunda, que no, la segunda por ahí no la uso tanto para estas cosas, después tenemos la tercera inversión, que era con bajo en la séptima. Como tenemos un La 7 acá, nosotros podemos hacer un con bajo en la séptima, porque el sol forma parte del acorde, ¿no? Por eso se llama La 7. Ahora, ¿cómo sería esto? Así. Esto es un La mayor, ¿no?
tipo como cuando hacemos acá, pero solamente que toco con cejilla y no toco la primera, porque si no es como que estoy tocando un fa sostenido, pero no toco la primera, y hago con bajo acá, en el sol, ¿no? Entonces, en este caso, la séptima la estamos tocando en el bajo, digamos, pero ese podría decir que es lo mismo. Entonces. Y al abismo siempre grito que te quiero yo. La tarde sobre el cielo, prendida de color, ¿no? Sería otra vez. Que te quiero yo. La tarde sobre el cielo. En este caso muteamos la quinta, ¿no? O podemos hacer esto. Vamos a tocar el do sostenido acá, que es la tercera del la. Que te quiero yo. Mismo siempre grito que te quiero yo. La tarde sobre el cielo. Volvemos al re menor este. Después va el mi 7, que puede ser este. La tarde sobre el cielo. Me encanta a mí este acorde, ¿no? Siempre lo uso. Rendida de color, dejaba naranja. Segundo. Corazón. Acá podemos hacer otra vez. Dejaba naranja. Mi 7 en primera inversión. Corazón. Y algo que me encanta hacer, que no me acuerdo a quién se lo saqué, no sé si a Marcelo de la MEA o a quién era que le saqué este recurso, digamos, de hacer acordes semi disminuido, descender cromáticamente con el bajo. Sería si, si bemol, la, y caer acá en el, digamos, en este caso en el mi 7 con bajo en el sol sostenido, o en mi 7 en primera inversión. Descendemos, si, la sostenido, la, sol sostenido, ¿no? Es como hacer esto. Pero también siempre cuando tenemos tengo este contexto de segundo, quinto, primero, siempre, bueno, siempre, digamos, generalmente uso este bordoneo, ¿no? Conectar cromáticamente los dos bajos, ¿no? Sería. Tendida de color, dejaba naranjado el corazón. Lo que sí es medio complicado si tenés que cantar a la vez, ¿no? Dejaba naranjado. Porque es como que se cruza con la voz, ¿viste? Entonces por ahí, si van a cantar, digamos, no es que no lo pueden hacer, es más complicado, ¿no? Corazón. Bueno, ya vimos bastantes cosas, che. Che, mirá, para un solo tema, mirá el tiempo que me tomo a explicar. Pero bueno, tardé mucho tiempo porque en realidad es como que estoy volviendo medio al cero, o sea, a explicar cosas básicas constantemente, porque capaz que muchos no las conocen, ¿no? Por eso, obviamente que como les digo, en una clase grupal no lo haría de esta forma, sino que directamente iría más a lo concreto, ¿no? Dando por sabido ciertos temas, porque seguramente ya los enseñé primero. O sea, como les dije, no voy a arrancar de una con estas cosas si no conocen, ¿no? Siempre como que voy a dar un conocimiento previo antes de dar esto, ¿no? A lo que voy es que esto se puede explicar mucho más rápido. O sea, en 10 minutos lo podemos ver, o en 20 minutos, no es que va a tomar una hora, ¿no? Pero bueno. Quedamos ahí, después vamos al estribillo. Resolvemos el primero. Bueno, hacemos el séptimo de paso. Sabes que te quiero. Do con bajo en sol. Mi dulce canción. Fíjense, acá tenemos el sol novena trecena que habíamos visto hoy, ¿no? Fíjense que también tenemos, digamos, la opción cuando hacemos el la, terminamos la estrofa, ¿no? Sol de paso. Cuando hacemos este sol, podemos reemplazarlo con la primera inversión nuevamente. Y fíjense que este sol es como un dominante, puede ser un dominante secundario del do. Fíjense que va al cuarto grado. Sol, la, si, do, digamos, ¿no? O sea, entonces, podemos probar un poco con esto, ¿no? Sería de esta manera. Sol 7 con bajo en sí, o un sol 7 en primera inversión, sería tipo como, a ver cómo mostrarlo, bueno, sería así. O sea, acaba el si, fa, sol al aire, re, sol, ¿no? Dejaba naranjado el
sabes que te quiero, mi dulce canción. Digamos, cuando va, termina el sol, va el dominante como de paso y va en la menor. Ahí podemos hacer... Que te quiero, mi dulce canción. Este es mi 7 con bajo en sol sostenido para conectar cromáticamente el sol con el la. O sea, mi dulce canción, te juro que a veces muero por tu amor. Fíjense que ahora tenemos un quinto menor. Ahora ya no tenemos el famoso dominante, ¿no? Pero que te dices, muero por tu amor. Pero a ver. ¿Por qué suena un mi menor acá? ¿Por qué cortamos con el mi 7 que tanto veníamos usando? Básicamente porque la melodía cae en sol natural, ¿no? O sea, no entendí la pregunta, Gino, pero a lo que voy es que como la melodía cae en sol natural, por eso suena un mi menor, ¿no? Además, fíjense que este, cuando lo tocamos, te juro que a veces muero por tu amor. Fíjense que no está cumpliendo la misma función que hacía hoy el mi 7. No nos está llevando el la menor, ¿no? O sea, pero como le digo, a ver, esto de la armonización muchas veces pasa, o yo me baso en qué hace la melodía. Por ejemplo, si yo venía haciendo mi 7 todo el día, ¿pero qué pasó? La melodía hizo un sol natural. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Si suena un sol natural, si hago este, va a chocar, porque acá estoy haciendo sol sostenido. Entonces, o cambio de acorde, o hago mi menor. Pero para no enroscarnos mucho, vamos a mi menor. Bueno, cuestión de que va ese quinto menor, o sea, el quinto natural que debería ir, se podría decir, si nos basamos en la escala. Te juro que a veces muero por tu amor. Pregunto. Y acá repite como la estrofa. Pregunto yo a los astros dónde fue. Ah, no, perdón, acá hace otra cosa. Hacemos cuarto. Pregunto yo a los astros. Acá sí, el quinto, el dominante. ¿Dónde fue el ayer? Y en el aire tu perfume juega con mi piel. Paul Ramallo dice: el mi 7 no es de la escala de sol mayor, es más de paso. ¿Cómo de la escala de sol mayor? ¿Qué tiene que ver el sol? Estamos en la menor, o sea, no entiendo, pero bueno, cualquier cosa, poneme ahí de nuevo en los comentarios. Che, ¿qué iba a decir? Estábamos en... Pregunto yo a los astros dónde fue el ayer. Bueno, a lo que voy es que... fíjense que hice este arreglito, ¿no? Este bordoneo. Y en el aire tu perfume juega con mi piel. ¿Qué hice acá? De paso vemos bordoneo, ya que estamos. Acá dice, bajé desde el do, desde la tercera de la menor, bajé por la escala haciendo un cromatismo del sol alfa, pero digamos, conecté el la con el fa con bordoneos. O sea, conecté la tercera del la menor, el do si la sol fa mi, con la tónica del acorde que iba después, que era el fa, digamos, ¿no? O sea, bajé desde la tercera de la menor, bajé por la escala de la tonalidad de la menor hasta el fa. Por eso siempre, digamos, recomiendo esto de saber la tonalidad, la escala, para entender estas cosas, ¿no? Bueno, cuestión de que hacíamos ese bordoneo, ese descenso, nos íbamos al fa, al sexto. ¿Dónde fue el ayer? Y en el aire. Marcamos el fa. Tu perfume. Acá, en realidad, hacemos el fa, suena el si 7, que va al mi, como habíamos visto hoy, ¿no? En la estrofa. Pero, digamos, acá podemos hacer el disminuido. ¿Se acuerdan que habíamos visto que podíamos usarlo en esta ocasión? Porque, digamos, pasa algo... En este caso no estamos viendo del re al mi, pero como son acordes relativos, ¿no? El re menor con el fa son relativos, o sea, por eso es como que se lo puede usar de igual manera.
Ahora, a lo que voy es que quedamos acá en el fa. Y después de esto, en vez de hacer el si7, hago el acorde disminuido, pero lo hago así. En vez de hacerlo acá, en vez de hacer el fa sostenido acá abajo, lo hago acá arriba. Me queda esto. En este caso pasaría a ser un fa sostenido disminuido. Pero en realidad lo que quiero que les quede es que la función armónica básica es, por llamarlo de alguna manera, es el si7 en realidad, ¿no? O sea, esto es lo que sucede más concretamente. Por ahí, no lo quiero complicar tanto con los disminuidos y eso, sino que lo vean más, claro, que lo vean como acordes básicos. Vean, si7, esto entra en reemplazo del si7, véanlo así. O sea, esto en pocas palabras sería como una variante del si7. Entonces, verlo de esta manera es mucho más sencillo, o sea, por lo menos para mí. Bueno, volviendo al tema, estamos en la... En el aire, tu perfume juega con mi piel. Y vamos al mi. Él domina el, digamos, el primero efectivo, digamos. Alguna de las versiones, de las variaciones que vimos para la 7. La tarde. El re menor séptima. Sobre el cielo. Prendida, no me acuerdo cómo decía. Dejaba segundo anaranjado. Quinto, el corazón. Y ahí estaría el tema, ¿no? Para el final podemos hacer el típico arreglito que se hace en el folclore, que en vez de hacer anaranjado, en vez de ir al primero, nos vamos al sexto. El corazón. Cuarto. Quinto. Primero. Es una variante muy habitual, digamos. Y bueno, che, bastante por un tema, ¿no? Una hora clavada, se podría decir, para este solo temita. Bueno, espero que les haya, me hayan entendido algo. Pueden comentar en los comentarios, valga la redundancia, alguna duda que tengan. Si no entendieron algo, si entienden, digamos, cuando explico de esta manera, porque por ahí me enrosco mucho y capaz que les estoy hablando en chino, digamos, entonces más o menos ayúdenme como a saber si es fácil entender de esta manera, ¿no? Como les digo, esto es una simulación o es un ejemplo de lo que voy a dar en las clases grupales, que pronto voy a estar informando cuándo los voy a hacer y eso. Quetzal y Torres, no sé cómo pronunciar el nombre. ¿Cada cuánto haces transmisiones en vivo? Cada... Y trato de hacer una vez por semana. El tema es que por ahí no puedo, no tengo tiempo, digamos. Ahora... O sea, tengo bastantes cosas de la facultad para hacer y estaba por no hacer la transmisión, pero ya iban a pasar 2 semanas que no iba a hacer, que iba a estar sin hacer cosas, digamos, y no quería perder la continuidad de las transmisiones, ¿no? O sea, pero la idea es hacerlo una vez por semana, digamos, ¿no? Bueno, antes de continuar... Bueno, ahora, como dice Nacho, vamos a tocar una chacarerita. Vamos a tocar algo, ya como para finalizar esta especie de clase grupal. Dame un segundito. Vamos a tocar algunos temitas y vamos a ir finalizando porque tengo hambre. No les voy a mentir. Y... voy a ir a comer en un rato. No, les iba a decir que antes de continuar voy a proceder a pasar la gorra. Sí, no sé, creo que en la descripción le aparece, digamos, pero por ahí si alguien está interesado en colaborar económicamente con estas transmisiones, pueden dejar su colaboración a través de esa plataforma. Como les digo siempre, no es obligatorio, o sea, el que pueda y tenga ganas, si no, no hay ningún problema. Pero bueno, es simplemente como para
poder hacer con más frecuencia esto, digamos. Seba, el tema es que yo de milonga no sé mucho, o sea, sé muy poquito, hice un par de tutoriales, unas cosas de esas, digamos, pero no, sé muy poco, o sea, como para venir a enseñar, digamos. Sería medio cara dura empezar a enseñar esas cosas porque no sé casi nada. Gino, me sale muy el porteño cuando digo Gino. Gino, de Micheli, las clases las vas a hacer por Zoom. Sí, probablemente por Zoom, porque se puede ingresar mucha gente. Por ahí las clases de la facultad, siempre las tengo por ahí y es bastante útil, ¿no? ¿De dónde sos? Dice Facu. Nací en Buenos Aires, digamos. Como expliqué hace un rato, hasta los 11 años viví en Varela, Florencio Varela, en Buenos Aires, y después me mudé a Charatachaco. Por eso tengo una mezcla de acentos acá. Por ahí tengo unas cuestiones muy chaqueñas en cuanto a mi acento, pero por ahí digo chino y me salta ahí nomás la ficha. De esas peñas, Facu. Estamos relativamente cerca. Buenísimo, José, me alegro. Te sirva. Emanuel Garces, ¿qué estudias? Música. Profesorado en dirección orquestal, más concretamente. Estoy estudiando eso. Por eso, digamos, adquirí estas herramientas teóricas, digamos, casi todo esto, bueno, todo esto prácticamente, lo aprendí ahí. El año pasado aprendí la gran mayoría de cosas y este año estamos viendo también mucho de estas cuestiones de la armonía y todo eso, ¿no? Que por ahí antes no tenía tanto, digamos. Bueno, che. Muchas gracias, Marcos Araneda. Bueno, vamos a tocar una chacarerita como para... Una chacarerita como para tocar alguito. Vamos con la humilde. Thank you.
Un enganchadito. Tengo que grabar, che, ese lamento de la urpilita. Esa versión la armé, la tengo terminada, se podría decir. Tengo que grabarla. A ver, vamos a una zambita, un enganchado de zambitas. Thank you.
Gracias, Diego. Me alegro. Jorge, no, de nada, che. Me alegro, sirvan los karaokes. La Pomeña, Alfonsina. Ah, sí. Qué lindas ambas, ¿no? Facu, desde Puerto Madryn, Chubut. Gracias, gracias a toda la gente que se prendió. Por ahí a los que ya se fueron también, les agradezco que se hayan sumado. Vamos a tocar. ¿Qué tocamos, che? Tocamos chacareras, tocamos samba. Vamos a hacer un tanguito de Piazzolla. Thank you.
No miré a la cámara en ningún momento porque no, este tema no da para canchería porque es muy complicado. No me quiso salir en ninguna de las dos partes. Nada. Ese pasaje siempre. Pasa que esta guitarra lo que tiene es que no tiene marcados los puntitos blancos, digamos acá. Entonces, por ahí yo siempre me malacostumbré, porque siempre toqué con guitarras Fonseca, Alpujarra, y siempre traen esas guitarras los puntitos blancos. Las Godín también. Y estas no tienen. Claro, entonces por ahí no tenés esos puntos de referencia, digamos, que igual en algún punto es como depender, ¿no? Pero no tengo esos puntos de referencia acá, entonces por ahí si no estoy bien afilado con el tema, se viene una choteada ahí. Así que bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta especie de clase mini barra mini show. Es una Takamine EG124. Tengo un review de la guitarra en el canal para el que lo quiera ver. Así que bueno, me voy despidiendo. Tengo hambre. Y nada, muchas gracias por estar, por hacer el aguante. Recuerden que si quieren unirse a esto de las clases grupales, escríbanme a mis redes sociales, Facebook o Instagram o a mi número que les voy a dejar acá. Y nada, nos vemos.